Hola, bienvenidos al canal Alumix. Muchas personas hemos intentado leer nuestro periódico a través del Kindle y hemos ingresado a la web oficial de Amazon, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que no hay soporte para los periódicos latinos. Solamente encontramos periódicos en inglés como el New York Times o el The Washington Post. Sin embargo, hay una forma alternativa para acceder a nuestros diarios favoritos a través de las fuentes RSS de forma manual. Esto no solamente permite leer nuestros periódicos, sino que también nos permite recibir las actualizaciones de los blogs que seguimos o de sitios web de interés. Una fuente RSS es un medio de distribución de información de los contenidos de los sitios web que elijamos. Esto nos permite ahorrar tiempo al navegar, porque no vamos a tener que andar buscando por el contenido infinito que tiene la internet, sino que vamos a ir directamente al grano. Lo podemos configurar de una manera fácil enviando las actualizaciones desde el móvil. Como se hace a través de un navegador, también tenemos la opción de utilizar un computador portátil. Comencemos digitando en la barra superior la dirección del portal: www.kindle4rss.com. Acá nos dará tres opciones: crear una cuenta con el mail, autentificar con la cuenta que ya tenemos o continuar con los datos de Google. Para hacer la demostración, voy a optar por la primera opción. Acá, en la zona superior, tenemos que ingresar nuestro correo electrónico. Da lo mismo si pertenece a Google, a Microsoft o de cualquier otra empresa en la que usted tenga cuenta de correo electrónico. Y para concluir el proceso de registro, solamente tenemos que ingresar una contraseña y repetirla posteriormente. Guardamos los cambios y ya estamos registrados en el sitio. A diferencia de otras plataformas, este sitio no nos pide muchos datos personales, como tampoco está pidiendo una confirmación mediante un mensaje de correo electrónico. Para no alargar tanto el video, voy a omitir la creación de una cuenta en Amazon. Y como el mismo dispositivo exige crear una cuenta para poder hacer uso de la tienda, voy a dar por hecho de que ya está creada. Vamos a la segunda opción, Your Kindle. En este casillero tenemos que agregar la dirección de correo electrónico que aparece en nuestra plataforma de Amazon. Considerando que el servicio que brinda Amazon para la recepción de archivos no se trata de un servicio exclusivo de mensajería, la empresa resguarda nuestra propia seguridad y privacidad, por lo tanto es el mismo usuario el encargado de registrar los remitentes autorizados. Debido a esto, tenemos que repetir el mismo proceso en el otro portal. Continuando en este mismo apartado, nos dirigimos hacia donde están las letras rojas y copiamos la dirección de correo electrónico. Luego vamos al botón azul que dice Save para guardar los cambios. Como mencioné anteriormente, tenemos que dirigirnos ahora hacia el otro portal, a la página de Amazon, para agregar una nueva dirección de remitente seguro. Bien, ahora nos identificamos con nuestros datos, el correo electrónico más la contraseña, e iniciamos la sesión. Ahora en la zona inferior les dejo la cadena que tienen que seguir para llegar al objetivo. Va enfocado para la versión móvil. En la sección Administrar contenido y dispositivos,
nos aparecen 4 pestañas. Seleccionamos la tercera, que dice Preferencias. Nos aparecen más categorías y dentro de las existentes elegimos en la zona inferior la configuración de los documentos personales. En este sector, la página les proporciona una información importante que recomiendo la lean con calma. Como primera opción, figura la configuración de la dirección email para envíos hacia el Kindle. Inmediatamente después, aparece la lista de direcciones de correo electrónico autorizadas para el envío de documentos personales. Presionamos el botón que dice Añade una nueva dirección de correo electrónico autorizada. En este casillero tenemos que pegar la dirección que anteriormente habíamos copiado en el portapapeles. Y al pulsar el botón que dice Agregar dirección, tenemos finalizada la configuración. Ya de vuelta en el portal de envío de las RCS, solo nos queda en buscar direcciones que cuenten con este tipo de tecnología para poder disfrutar de sus contenidos. Más adelante les compartiré algunos feeds. Para ejemplificar, ingresaré el feed de CNN. Presionamos el botón azul para suscribirse. En el costado derecho ya podemos ver una vista previa de la información. Para convertir el texto parcial a texto completo, marcamos la casilla. Finalmente, presionamos el botón verde para enviar al Kindle. Nunca está de más mencionar que para recibir esta información en el Kindle tenemos que contar con una conexión a Internet. Al detectar y sincronizar el contenido en nuestro dispositivo, recibiremos el nuevo icono, como en este caso que recibimos las noticias de último minuto de CNN. Al inicio tenemos el índice con el contenido solicitado. Hay algunos portales que lamentablemente no cuentan con un feed con la dirección RSS. Sin embargo, en YouTube encontramos varios tutoriales de cómo extraer lo necesario para crear un feed en cualquier página que queramos. De todas formas, te comparto algunos feeds que están funcionando al día de hoy. Aprovecho de agradecer y mandar un saludo a los amigos de la Biblioteca Secreta, el grupo de Telegram. Un saludo también para el grupo de Facebook Kindle Chile. Y para la comunidad Kindle Móvil, también de Facebook.